tenía, ¿verdad?, ese deseo realmente en mi corazón, ¿verdad?, de hablar personalmente con el presidente, porque aquí acudía, ¿verdad?, a la del comité, pues no me decían nada, ¿verdad?, y dije, oh Dios mío, entonces, ¿a quién me aboco? Pues lo que le pedí al presidente, ¿verdad? Pues me dirigí hacia él, ¿verdad? Y le conté mi caso, ¿verdad? Que como yo soy la mamá, ¿verdad? De las dos niñas fallecidas, ¿verdad? Y me dirigí a él, ¿verdad? Y le pedí, ¿verdad? Una vivienda para vivir, porque no tengo en dónde vivir. Aquí en el localito, ¿verdad?, que se me quemó, ¿verdad?, aquí estaba yo, ¿verdad?, y aquí siempre guardo, ¿verdad?, siempre lo que compro, ¿verdad?, pero lamentablemente pues me lo quieren quitar, ¿verdad?, pues a mí me culpan que yo soy la causante de la muerte de mis hijos, por lo tanto dicen que ya no me quieren ver aquí. ¿A quién le va a gustar que se le vayan a morir sus hijos? Mayormente en esa forma. Pues yo estaba trabajando y no sabía, ¿verdad?, lo que iba a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Pero a mí me culpan todo, ¿verdad? En plan del comité, pues, no me apoyan. Especial la doña Chiqui, ¿verdad? Pues, ella va en contra mía también, ¿verdad? En el comité. Olvide, por favor, de parte de la Asociación de Vendedores, que hemos hecho que usted esté acá presente, ya que habíamos hecho... Yo lamento, ¿verdad?, y realmente voy a estar de luto hasta el último día de mi vida por mis dos bebés que lamentablemente se fueron, ¿verdad? Pues para mí, ¿verdad?, pues... me da una ayuda al presidente, lo que yo le he pedido, ¿verdad? Sería, ¿verdad? Me sentiría feliz, ¿verdad? Y orgullosa, ¿verdad? Y de tener un presidente, ¿verdad? Que sí, de veras, lo que promete, cumple, ¿verdad?